Guztiari hasiera emoteko, herriaren gaineko bedeinkapenaren barri emon jaku lehenengo irakurgaiak. Eta bigarrenean hauze esan, entzun dugu. Epea betezanean, jainkoak, bere semea bialdu eban. Emakumean gandik, jaioa, legepeko egina. Emakumeak handik jaioa. Holan sortzen da bere amaren sabelean, gutako edozein lez, egunez egun, hilez hil, prozesu gehi doan maitatian. Ondorioz, apurka apurka jainkoa eta gizaldia, beti ereko bezarkadan batzen dira. Guzti hau, geltatu zan, María Jainkoaren amar en sabelean. Hermanas y hermanos, que os habéis acercado este primer día del 2022 a nuestra Basílica de Begoña, un feliz año para todas, para todos. Espero que estéis teniendo un bello tiempo de Navidad en compañía de vuestros seres queridos, tal vez echando en falta algunas personas que ya no están aquí con nosotros o que no pueden compartir la mesa por estar sufriendo cuarentenas en esta experiencia de una nueva Navidad extraña y diferente para muchas personas. Confío en que lleguéis a esta celebración del 1 de enero con ánimo y con esperanza, dispuestos a aceptar todo lo que Dios quiera darnos en los próximos 364 días, en los que habrá seguro muchas cosas buenas, muchas satisfacciones, pero también alguna sorpresa con disgusto. En el centro de este día, la figura de María, con su título más bello, la de ser Madre de Dios. María brilla hoy unida al milagro de la Navidad, en el que recordamos cómo Dios, creador del mundo hace un tiempo inmemorial, en un momento determinado y cuando nosotros andábamos perdidos, decidió aterrizar en nuestra vida para compartir nuestro vivir y ayudarnos a reencontrar el camino. En mis años de cura muchas veces he tenido que visitar enfermos en hospitales, acompañándoles en su debilidad o para darles la unción de los enfermos. Recuerdo que una vez, estando en una clínica visitando a una persona enferma, me topé con el familiar de una amiga que justo acababa de dar a luz allí, en aquel mismo centro. Y como me dijeron que era posible verla, pues fui a visitarla. Tras felicitar a los padres y ver a la niña, que se iba a llamar Adela en el regazo de su madre, la madre me dijo inesperadamente, ¿te gustaría cogerla en brazos? Por un momento me quedé un poco sorprendido, pero me animé y sí, y la cogí en brazos. Era una niña de pocas horas, tan frágil, con dificultad para abrir los ojitos. Una vez más, una expresión del milagro que siempre cada nuevo nacimiento, y ahí en ese momento pude darle a Adela su primera bendición. Hoy en este 1 de enero también podemos imaginar a María, Madre de Dios, que me dice y que os dice, ¿te gustaría cogerle en brazos? También a vosotros nos costará imaginar ese momento, sosteniendo con cariño a este niño Jesús, celebrado la Navidad por invitación de su madre. Un niño Dios plenamente humano, porque su madre era plenamente humana. Por eso uno de los primeros títulos que recibió María en la tradición cristiana fue el de Theotokos, que significa portadora de Dios. Las celebraciones marianas siempre nos dicen algo sobre el mismo Jesús. Y la de hoy nos dice algo muy importante. Los primeros años de cristianismo fueron muy movidos en disputas teológicas que se vivían con una enorme intensidad. En el siglo V, a algunos, como sucede también hoy entre nosotros, quizá a muchos, no les entraba en la cabeza que un niño pudiera ser al mismo tiempo humano y divino. Ello generó un montón de controversias, de debates, tan acolorados que en algunos lugares se tradujeron incluso en confrontaciones callejeras. En el año 431, finalmente el Concilio de Nicea declaró que, aunque no fuera fácil de entender, Jesús era al mismo tiempo plenamente humano y plenamente divino. Dos naturalezas inseparables en un ser único.
Nestorio y sus seguidores no aceptaron esto y afirmaban que María solo había dado a luz a un niño humano. Pero el pueblo mayoritariamente pedía a gritos que María fuera reconocida contra Nestorio como Madre de Dios. Aquí nos jugamos no solamente un debate teológico, sino algo esencial y central en nuestra fe. Porque si Jesús fue tan solo un hombre bueno, su vida y su entrega serían un bello testimonio, tal vez que inspirara a algunos, pero que realmente no podría hacer muchas más cosas. Pero si Jesús era solamente Dios con apariencia humana, entonces todo su sacrificio por nosotros quedaría en puro teatro. Solo si en él están unidas las dos naturalezas, solo si es plenamente hombre y es plenamente Dios, podemos reconocerle como el Salvador a quien proclamamos en el credo, capaz de renovar el mundo y renovar la historia. Dios con nosotros, comprometido con nuestra existencia, capaz de abrir y mejorar la vida de cada ser humano y del conjunto de la humanidad, a la que le quiere dar nuevas posibilidades y un futuro pacífico y eterno. El reconocimiento de María como Madre de Dios, que es lo que celebramos justamente hoy, viene a reafirmar la humanidad y la divinidad de Jesús al mismo tiempo, la naturaleza especial, única, de este Hijo que se nos ha dado. Solo así, la Navidad es lo que queremos celebrar en ella. Solo así, la Navidad puede ser el inicio de un tiempo verdaderamente nuevo. Hablando de tiempos nuevos, la primera lectura nos trae a la memoria una antigua bendición que Dios mismo sugirió a Moisés para que le enseñara a Aarón y a sus hijos. Jaunak bedenkatu eta gorde zaizala. Jaunak aurpegi argi erakutsi eta erruki dakizula. Jaunak maitasunez begiratu eta bakea emonde izula. Esanguratsua da berbok urte barriaren hasieran entzutea. Ospakizunaren amaieran, hitz horren bidez jasoko dugu bedeinkapena. Aldi barriko eguneroko ibilbidean babestu gaizala eta bidelagun izan daigula eskatuko deutxagu jainkoari gaur. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y que te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Esta antiquísima fórmula de bendición que volveremos a escuchar hoy al final de nuestra celebración y con la que recibiremos justamente la bendición en este primero de enero es un impulso de fuerza, es una fuente de valor y de esperanza, pero no de una esperanza ilusoria como las que repiten eso de que no te preocupes que todo va a ir bien cuando sabemos que no todo siempre va bien y que en un año nuevo es un arranque de una vida y en la vida siempre hay todo tipo de experiencias. Ni tampoco es de una esperanza ingenua del que imagina un futuro mejor sencillamente porque es futuro y que en ese sentido el nuevo año nos va a traer solo felicidad. Sabemos que no es así. Esta esperanza tiene su razón de ser precisamente porque promete cercanía, compañía y fuerza de Dios en nuestra vida. La bendición divina refleja el mejor de los deseos para este año nuevo. Es el deseo de Dios mismo, Dios Padre, Hijo, Espíritu, de que cada uno de nosotros, en unión con nuestras familias, con nuestros seres queridos, podamos seguir creciendo humana y espiritualmente, viviendo con paz y con serenidad todo lo que pueda venir. Contamos además hoy con la protección amorosa de María, nuestra Machu de Begoña, y con su ayuda providente. Y es que el deseo contenido en esta bendición se realizó primero en ella, desde el momento en el que aceptó ser madre de aquel niño. Y porque, gracias a su confianza y gracias a su disponibilidad, aquella bendición se cumplió en María antes que en ninguna otra persona, hoy, en esta Basílica de Begoña, los que nos hemos reunido aquí, los que siguen la celebración a través de Internet, estamos en el mejor lugar para recibir justamente esa misma bendición a través de nosotros y que llegue a nuestros seres queridos.